Nada de ambiente prenavideño tienen esas imágenes. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Porque, ¿se imagina una cena de Navidad por cerca de 1.000 pesos por persona? Bueno, los feriantes lanzaron un recetario con ideas para hacer una comida económica y además que sea saludable. Si aún no sabe qué va a cocinar para la noche del 24, aquí van algunas ideas. Junto con la del 31 de diciembre debe ser una de las cenas más esperadas del año. Como María, miles de chilenos ya analizan varias alternativas de menú para esta noche buena. El menú yo 50 lucas porque con lo que queda uno lo guarda para el otro día, pero yo eso tenía más o menos sacado en mi cabeza, no sé si era más o menos porque igual los chiquillos se compran, usted sabe que son los que más su champán. Como el presupuesto no siempre es tan grande como las ganas de comer algo rico y diferente, los feriantes hacen su propia propuesta de cena de Navidad. Palta rellena con salmón y mayonesa de garbanzos, lasaña de verduras en la que puede reemplazar la masa por vegetales. Puede usar la verdura ocupando zapallo italiano, berenjena, acelga, todo lo que sea tipo masa. Y para el postre, frutillas con yogurt o crema. Saludable menú que para 6 a 8 personas cuesta cerca de 6.000 pesos. Alternativa que se enmarca en el lanzamiento de este recetario del feriante, elaborado por la ASOF, la FAO y la ODEPA. 15 recetas, una por cada región de Chile, que además incluye la información nutricional y el costo del plato. Ninguno supera los 5.000 pesos para 4 personas. Porque si nosotros pensamos en el país no tiene problemas de seguridad alimentaria, sino al revés, de obesidad, y las ferias libres son un espacio público que nos permite poder enseñar hábitos de alimentación saludable. Esa es la gracia, que todo el mundo se lo encuentra en la feria. Buscamos otra alternativa para quienes no quieran dejar la carne de lado. Este chef nos ofrece una entrada de salmón con una salsa especial, pero muy fácil de hacer. Es yogur natural, cilantro, sésamo. Mucho sésamo y está simplemente licuada usando la mini pimer. Plato de fondo, fettuccines con osobuco. La carne debe cocerse durante 3 a 4 horas con verduras. Haga usted mismo la pasta, 200 gramos de harina, 2 huevos y aceite de oliva. Si no tienen la máquina lo pueden hacer con un lero. Y de postre vierta berries congelados en una mezcla de aceto con azúcar. Deje enfriar un poco y sirva con helado de vainilla. Yo en general compro en La Vega, en un supermercado te va a salir un poco más, pero yo te diría que con 20.000 comen 4 un menú como este, sin problema. Una alternativa para la cena de Navidad. Y si quiere probar para esa fecha o cualquier otra algunas recetas de los feriantes, puede bajar gratis este catálogo desde www.comesanoenlaferia.cl.